Doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata, doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Doña Cata, doña Cata, doña Doña Cata, Cata, doña doña Cata, Cata, doña doña Cata, Cata, doña doña Cata, Cata, doña doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata, doña Cata, doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Cata. Doña Doña Cata, Cata, 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 doña doña Cata. Cata. Doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata. Buenos días, vecinita. Qué bonita está su niña. ¿Va con ella para su congregación? Hola, doña Cata. Sí, señora. Hoy la llevo a ella al culto porque voy a presentarla, ya que la Biblia enseña que debemos presentar a nuestros hijos y no los bautizamos como erróneamente lo hacen los católicos. Lucas 2:22 dice: cuando se cumplió los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Claro, amiguita. ¿Sabía usted que presentar a sus hijos es una tradición judía que está contemplada en la ley de Moisés y no hace parte de la tradición cristiana? Es más, en la presentación de los niños, tenía que sacrificarse dos palomas o dos pichones. ¿Acaso usted lleva ahí dos palomas o dos pichones para que su pastor los sacrifique en el culto? ¿Y eso qué importa? No, es que a Jesús lo presentaron también. Claro, doña Eva. A Jesús lo presentaron porque él nació bajo la ley. Pero nosotros nacemos bajo la gracia. Fíjese, Gálatas 4:4 dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, pero presentar a mis hijos es algo inofensivo. Además, eso no contradice la Biblia, porque Jesús vino a cumplir la ley y no abolirla. Mire, Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. ¡Claro! Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla para librarnos de ella, anulándola así en la cruz del Calvario. Mire, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: porque Él es nuestra paz, el que los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Moisés y los 611 mismot o preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. ¿Te fijas? ¿Cómo así? Anular y abolir es lo mismo, no me crea boba. No, querida.
Abolir es quitar una ley sin dejar ninguna que la reemplace. Por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud, no se sacó una nueva ley sobre el tema, sino que simplemente dejó de existir esa práctica. Mientras que cuando se anula una ley, se deja una nueva y mejor en su reemplazo. ¿Capta? Bueno, pero no importa. Si yo presento a mi hija, porque mi pastor Giovanni lo dice. Además, yo he visto que ustedes a veces también lo hacen. Aunque su pastor lo diga, amiguita, lo que en realidad está haciendo es someterlo a usted y a sus hijos a la maldición de la ley. Porque si incumplen alguno de los 613 preceptos de la ley de Moisés, automáticamente serán malditos. Por otra parte, para nosotros es solo una oración comunitaria por los hijos. Tradiciones de hombres, como ustedes dicen. Pero no es para nosotros un sacramento, ni es indispensable porque nosotros no estamos bajo la ley. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que viven bajo las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Es más, la ley establece que solo hay que presentar al primogénito varón. Y si usted presenta más hijos aparte del primogénito o presenta a su hija, ya está incumpliendo la ley de Moisés desde el inicio, cayendo así usted y su hija en maldición, desde el preciso momento en que la presenta para consagrarla. Mire lo que dice Lucas 2:22, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Yo que le dijera, por último, y lo más grave, es que acogerse a la ley de Moisés significa rechazar a Cristo y su sacrificio para salvarnos. Gálatas 2:21 dice, no tengo por inútil la gracia de Dios. Pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Y Gálatas 5:4 dice, habéis roto con Cristo todos, cuanto buscáis la justicia en la ley, os habéis apartado de la gracia. En conclusión, mi querida Angelina, si sabe que presentar a cualquier hijo para que lo consagren lo obliga a usted y a sus hijos a cumplir la ley de Moisés, con la advertencia de que si incumple un solo precepto, ya quedan malditos, entonces, ¿qué destino prefiere para usted y sus hijos? Ay, vecinita, mire, me acabo de acordar que el pastor Giovanni me dijo que fuera a la iglesia rápido para ver si la puerca puso. La tengo que dejar. Adiós, amiguita. Adiós. Bye. Doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata. Doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata, doña Cata. Doña Cata, 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 doña Cata,
Catonia, 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 caton